Hola, hoy vamos a ver un televisor Panasonic que se dañó por una sobrecarga en la línea doméstica. El modelo aparecerá en su pantalla. Para los que me preguntan si tengo un taller de reparaciones para que les arregle sus televisores, les comento que no estoy dando servicio. De vez en cuando hago algunas colaboraciones con colegas en sus talleres, pero tengo otras ocupaciones por ahora. Y los televisores que aparecen en los videos normalmente son de familiares y amigos, o los compro descompuestos para hacer estos videos y seguirles brindando información. Por eso mismo les he pedido apoyo, ya que solo lo hago con este fin y en mis tiempos libres. Bueno, ya aclarado eso, ahora sí, vamos a comenzar. Conectamos el televisor y vamos a oprimir el botón de power. Y vemos que el televisor no enciende. Vamos a proceder a revisarlo. Lo primero que vamos a hacer es, con el televisor desconectado, verificar el estado del fusible. Vamos a hacer una prueba. Y vemos que está en buenas condiciones. Bueno, ya vimos que el fusible está en buenas condiciones. Entonces, vamos a ver a dónde entra el voltaje. Aquí tenemos dos puentes de diodos, pero la línea entrega directamente a este pequeño puente de diodos, a este circuito integrado, a este transformador. Esta es la etapa de standby. Aquí debe entregar 5 voltios en este puente. Ahorita lo vamos a verificar. De ahí pasa a la tarjeta main y viene el pulso de retorno de power on, que activa este relevador. Y entonces el voltaje pasa ya a este puente de diodos para que circule el voltaje hacia los transistores MOSFET y se produzca el voltaje secundario en esta etapa. Vamos entonces a verificar primero el voltaje de standby en ese punto. Conectamos el televisor y procedemos a medir voltaje de standby en el puente que tenemos indicado aquí. Vemos que no mide voltaje. Vamos a hacer el mismo procedimiento desconectando la tarjeta main. Si en este caso aparece el voltaje, podremos sospechar de la tarjeta main, pero no hay presencia de voltaje. Vamos a quitar la tarjeta y a revisar por la parte posterior. Aquí tenemos ya la tarjeta desmontada. Vamos a verificar que llegue voltaje a este capacitor electrolítico de 10 microfaradios a 400 voltios. Debe haber aquí aproximadamente 168 o 170 voltios. Conectamos con el multímetro en 600 voltios de corriente directa y probamos. Vemos que tenemos 172 voltios. Está correcto. Vamos a ver el número del circuito integrado. Es A6159. Vamos a ver unas referencias de voltaje para detectar si está dañado o en buenas condiciones. Bueno, ya vimos los voltajes de referencia. En el pin número 2 debe haber 13.7 voltios aquí, en este que está aquí, y en el pin número 5 debe haber 71 voltios. Vamos a proceder a conectar la tarjeta y a medir el voltaje. Tenemos que en el pin número 2 hay un voltaje de menos 7 y en el pin número 5 tenemos 1.85 volts. Las lecturas de los voltajes en el pin 2 y pin 5 son erróneas, por lo que se sospecha de
una avería en el circuito integrado, pero antes de eso debemos de revisar los componentes de superficie, principalmente estos dos diodos, el de 7010 y de 7007. Esos son unos diodos Zener de 30 volts. Deberán pedir todos los componentes que están acá y también sacar y verificar el optoacoplador y el Zener regulable, o sustituirlos y volver a medir voltaje aquí en el diodo donde entrega el voltaje de standby. Y una vez determinado que no hay otro problema, se debe sustituir ese circuito integrado, y para saber si solo es el standby lo que está fallando, entonces vamos a proceder a desmontar este diodo, que es el que entrega, y podemos aplicar aquí una fuente de 5 volts con un convertidor AC/DC para poder hacer una prueba general y ver si arranca toda la fuente, no sin antes descartar un cortocircuito, un posible cortocircuito aquí en los MOSFETs y en los diodos de las fuentes secundarias. Entonces vamos a proceder a hacer esa prueba. Quitaremos este diodo y aplicaremos 5 voltios. Ya está conectado el convertidor AC/DC aquí a el capacitor electrolítico de la fuente de 5 voltios de standby. Ahora vamos a proceder a colocar la tarjeta en su lugar y probar. Vamos a conectar el convertidor y mediremos el voltaje de standby. Ahí escuchamos el relevador, pero de cualquier manera vamos a medir el voltaje. Y ahí pueden ver que están presentes los 5 voltios. Vamos ahora a conectar la clavija, a tomar corriente y a voltear el televisor. Procedemos a oprimir el botón de power. Oprimimos el botón de power. Ahí ya tenemos que encendió el televisor, y con eso verificamos que todas las demás fuentes están correctas. Solo hay que reemplazar el circuito integrado dañado y revisar bien toda la sección de standby. Ok, ya solo tengo que cambiar el circuito integrado, pues no hay otro componente dañado, y con eso quedará restaurada la fuente de standby. Y les pude mostrar cómo detectar esa avería en este modelo de televisor, y también les servirá para otras marcas que sean semejantes en la fuente de alimentación. Este televisor es un modelo atrasado, pero todavía hay muchos funcionando, y por eso decidí hacer el video, porque les puede ser útil. Eso es todo por el momento, nos vemos en el siguiente video si Dios lo permite. Hasta pronto.